The video conference. Okay, so I'm going to repeat the contents that we're going to be discussing just today: business overview, market analysis, marketing and sales plan, the objective and success metric, and financial plan. Okay. Let me just move here. Okay, now I have a question for you first before starting, and it is, what is a business plan? Okay, what is a business plan? Tell me, you can answer the question in Spanish if you want, but tell me, what is a business plan for you? Yep. Picia, want to say something? Picia Aguilar? Hello, Picia? I don't know what happened to Crisia. Something was wrong there. Okay, so what is a business plan? Do you know what is a business plan in Spanish? People? Tania, Raquel, Crisia, Jacqueline, Ivan? Y las otras dos personas que están con Jacqueline? Do you know what is a business plan? Mm-hmm. Repítale, por favor, que estamos en la carretera y casi no escucha. What is a business plan? ¿Dónde estamos? ¿Qué es un plan de... for business plan or... This is a question. Yeah, that is a question. What is a business plan? ¿Qué es un plan de negocio? Mm-hmm. Yeah. Que es un plan de negocios. Vaya, miren chicos, voy a hacer una pausa aquí un ratito, Jacqueline. Give me just one moment. Les recomiendo o les voy a recomendar porque sí, I know la clase es an English class y que ustedes dicen, pero nosotros casi no sabemos inglés. De cierta forma entiendo eso, aunque no debería de ser así, ¿ya? Porque digo que no debería de ser así. Porque ustedes se les dan varios ingleses con el objetivo de que al menos alcancen un nivel básico comunicativo. ¿Ya? Ahora, para eso, si ustedes saben de que necesitan eso en su carrera, ustedes tienen que poner de su parte y estudiar inglés también. Entonces digo, no debería de ser así, aunque entiendo que la realidad es otra. ¿Qué vamos a hacer entonces debido a que tenemos esta situación presente y este inconveniente, por así decir? Lo que vamos a hacer es que ustedes, yo siempre les subo la clase el lunes por la mañana, a las 8 ya está la clase ahí. Entonces ustedes lo que van a hacer es que ustedes van a entrar, van a revisar esta presentación que siempre se las pongo ahí, ¿verdad? Entonces van a revisarla, van a encontrar siempre una pregunta acá relacionada al topic. Ustedes investigan la pregunta y busquen una forma de responderla porque les voy a preguntar. ¿Ok? Incluso les recomiendo que se vean toda la clase. Y si no le entienden, pues lo que dice ahí, tienen la oportunidad, mientras no estemos en la conferencia todavía, de ustedes rebuscarse e ir viendo qué significa eso en español para entender un poco más la clase. ¿Ya? Porque la clase en sí, yo no la puedo dar en Spanish porque no es un Spanish class. ¿Ok? Quiero que también comprendan eso de mi parte. Ustedes saben de que yo les hablo inglés, español, porque conozco la realidad de lo que sucede. Pero no debería de ser así. De hecho, debería de ser full inglés. ¿Ok? Entonces, para la siguiente, esperaría eso. Igual para los que van a ver la videoconferencia grabada, van a escuchar esto. Hay que hacerlo. ¿Ok? Entonces, nada más eso, para que cuando yo venga y les haga esta pregunta, ustedes ya sepan qué es lo que les estoy preguntando, incluso posiblemente ya tengan preparada una respuesta. De preferencia en inglés. ¿Ya? There we go. Ok, continuemos. Entonces, la pregunta aquí ahorita es, ¿qué es un plan de negocios? ¿Saben qué es un plan de negocios? Mm-hmm. Yes or no?
Pónganme solo ahí en el chat. Si ustedes saben qué es un plan de negocios, pongan yes. Si no saben, pongan no. ¿Ok? Vayan al chat y coloquen eso. Yes or no. Hello, estoy esperando sus respuestas en el chat. Jacqueline says no. Los demás, ¿qué dicen? ¿Saben? Yes or no. Sencillo lo que van a responder, ¿sí o no? Colóquenlo en el chat, please. Dice Raquel, no. Tania, no. Más, ¿quién más? Falta ahí Tania, Raquel y Jacqueline. Nomás han respondido. ¿Qué pasó con Crisia y con Iván? Dice Roxy, ¿es una estrategia de marketing utilizada para lograr los objetivos propuestos en la empresa? Sí, tiene que ver con eso. Muy bien, Roxy. ¿Qué pasó con Crisia y Iván? ¿Saben ustedes qué es un plan de negocio? ¿Sí o no? Necesito su opinión. Pónganlo en el chat. Es un documento en el que se plantea un nuevo proyecto comercial. ¿Sí? Muy bien, Iván. Crisia. Crisia, no sé si se ha conectado y nomás le doy el teléfono ahí porque no me responde. Crisia. Okay, yo supongo que Crisia sí lo hizo. Se conectó nada más y dejó el teléfono ahí, pero bueno, continuemos. Let's see here. Entonces, a business plan, right? What is a business plan? So, business plan es lo que decían algunos de ustedes ahí, lo que decía Roxy, una estrategia de marketing, lo que decía Iván, que es para un nuevo proyecto, ese es un business plan, okay? Básicamente, un plan de negocio encierra todo cómo nosotros vamos a estar trabajando, ¿ok? En nuestro negocio, todo lo que tiene que ver con el negocio. Por ejemplo, y aquí tengo una definición de business plan, dice, a business plan is a written document that describes in detail how business, usually a startup, defines its objectives and how it is to go about achieving its goal. Very good. So basically, describe, dice, a detalle el negocio, define los objetivos y cómo se van a cumplir. Ese es un business plan, en resumen. Pero, let's see here, lo voy a hacer más pequeño, tenemos una business overview. Esta es como la primera parte de un business plan. Les voy a explicar un business plan de una forma, un business plan bastante sencillo. Hay otros que son un poquito más complejos, incluyen más cosas, etc. Entonces, el business overview dice, the business overview must describe, ahí se debe describir lo siguiente, the name of the business, ¿ok? The name of the business, o sea, el nombre del negocio, ¿ok? The name of the business, el nombre del negocio. Okay, that's what we're going to describe there. And as well, the slogan. ¿Saben qué es un slogan? Yes or no? Pónganlo en el chat. ¿Saben qué es un slogan? Vámonos al chat y pongan ahí yes or no. ¿Saben qué es un slogan? Do you know what is a slogan? Dice Jacqueline, yes.
Ajá. Philip. Iván says yes. ¿Quién más? Tania dice yes. Okay, very good. Give me an example of an slogan. Deme un ejemplo de un slogan, please. ¿Ah? Yo no sé vos. Tania, ¿quiere decir algo? Okay, dice Raquel, yes. Roxy dice yes. Necesito, o si alguien puede ahí darme un ejemplo de un eslogan, please. Ya dijeron que sí saben, necesito que me den un ejemplo. Lee, como por ejemplo, el eslogan de Nike es hazlo y ya está. Hazlo y ya está. ¿El eslogan de qué compañía dijo? De Nike. Nike, hazlo y ya está. Ok, ese es un eslogan, very good. Es una frase en sí que representa lo que hace la compañía, right? Ahora dice, también acá vamos a incluir un main goal. Main goal quiere decir la meta principal, ¿ya? Dentro de un negocio hay varias metas, pero dentro de todas esas metas hay una meta principal. Ahora, the name of the business es simplemente pues, el nombre con el que se representa el negocio, right? Entonces, esto está fácil. Esto es lo que lleva a la primera parte, que es el business overview, ¿ok? Ahí se describe nombre del negocio, se le coloca un eslogan y la meta principal. Todo lo demás que hagamos va a girar alrededor de esa meta principal, ¿ok? Bueno, continuemos. Market analysis. Market analysis. Es el análisis del mercado. Ok, market analysis. ¿Ya han hecho ustedes análisis de mercado? Yes or no? Pónganlo en el chat, please. ¿Han hecho ustedes análisis de mercado? Yes or no? Tania says yes. Ajá, very good. Dice Kevin, yes. Uh-huh. Iván, yes. Very good. Jacqueline, yes. Ok. Me imagino que todos han hecho un market analysis. Ok. De forma general, bueno, ustedes ya lo han hecho, pero de forma general, en un market analysis, se puede incluir estos elementos. Who will buy our product and service? Decimos o pensamos quiénes son los que van a comprar ese producto o servicio que estamos ofreciendo, ¿ya? Es para niños, es para jóvenes adultos, es para adultos, ¿ya? ¿Para qué audiencia va enfocado ese producto? ¿Ya? Eso se hace en un market analysis. También exponemos cómo esos clientes se van a beneficiar de nuestro producto. How will they benefit? ¿Qué beneficio estamos ofreciendo con ese producto? Right? También se expone las alternatives they use. Esto, alternatives they use, es la competencia, ¿ya? ¿Qué otras empresas hay que están ofreciendo el mismo producto o un producto similar? ¿Ya? ¿Qué otras empresas, a qué otras empresas la gente le podría comprar si no fuera la nuestra? Y, why are we better? Y se expone por qué nosotros, como empresa, somos mejores que esas otras empresas. ¿Ya? Aquí estoy haciendo un análisis de mercado bastante resumido, bastante sencillo. Solo con estos 4 puntos que son de los más importantes. ¿Ok? Market analysis. Let's see here. No me voy a detener mucho acá porque igual ustedes ya han hecho un market analysis. Y entienden bien cómo hacerlo, dice Rosy y Milton, y yes, también. Luego tenemos por acá, let's see, me voy a hacer más, no, ya no me puedo hacer más pequeño.
tenemos el marketing and sales plan. ¿Ya? Marketing and sales plan. ¿Qué es esto? Marketing and sales plan, el plan de publicidad y de ventas. ¿Ya? De hecho, y me quiero detener acá para decir esto, el business plan, que es el plan de negocio en general, está compuesto de mini planes, ¿ok? Ya vimos acá el plan anterior, que era el market analysis, el análisis de mercado. Luego hacemos un marketing and sales plan, un plan de publicidad y de ventas, donde nosotros vamos a especificar how our customers will learn about us, right? O sea, en esto que está aquí, lo que ustedes van a especificar es una estrategia, ¿ya? Una estrategia en la que ustedes me dirán cómo se van a dar a conocer como empresa. O sea, una estrategia de marketing, pues. Ustedes que están estudiando específicamente marketing, sabrán cómo hacer eso. ¿Ya? Una estrategia de marketing. O sea, ¿qué estrategia van a utilizar para darse a conocer? How will encourage them to tell others about us? Aquí es otra estrategia. Bueno, ya nos dimos a conocer. Ahora, las personas que nos conocen, ¿cómo vamos a hacer que esas personas nos recomienden, en otras palabras? Que le digan a otros, mira, esto es bueno, yo compré esto ahí y debes de comprarlo ahí vos también. ¿Cómo vamos a hacer eso? Para eso se necesita otra estrategia. ¿Ok? Muchas empresas lo que hacen es que ponen promociones, ya, cualquiera que sea la promoción, para que la bulla se riegue de boca en boca, por así decirlo. ¿Ya? What will charge for our product and service? ¿Cuánto vamos a cobrar por nuestro producto o servicio? Esa es otra parte bien importante ahí. ¿Cuánto cobraremos? Ustedes van a definir un precio para su producto o servicio, ¿ok? Pueden tener planes, pueden haber diferentes tipos de precios. Bueno, ahí ustedes lo establecen, ¿ok? En el marketing and sales plan. There we go. Vamos a irnos a la otra parte del business plan, que es, bueno, aquí estamos todavía el marketing and sales plan. Kevin, ¿tiene alguna pregunta? Yes. No, okay. How we'll get our product service to our customer? Eso todavía es parte del marketing and sales plan. ¿Cómo nosotros vamos a llevar ese producto hasta el cliente? Si va a ser que el cliente viene a nuestra store a comprarlo, o que nosotros le hacemos delivery, que se lo entregamos en la casa. O sea, ¿qué estrategia vamos a utilizar para que ese producto llegue al cliente? Siguiente, se va a definir how we'll get paid. Aquí todas las formas de pago que se le puede hacer en su empresa. Cash, efectivo, tarjeta de crédito, débito, etc. Cheques, si se puede. Y luego, how we'll be profitable. En esto de how we'll be profitable, ustedes van a describir, ¿ya? De qué formas ustedes obtienen ganancias, ¿ok? O porque su negocio es rentable, en otras palabras, en el marketing and sales plan. Eso se va a describir ahí. Por ejemplo, ok, yo voy a obtener mis ganancias de vender determinado producto, ¿ya? ¿Por qué es profitable vender ese producto? Ustedes van a explicar por qué eso es rentable. Profitable quiere decir rentable. ¿Por qué es rentable vender ese producto? Ya tienen que ponerlo en el marketing and sales plan. Ahora sí, siguiente parte. Es el key objective and success metric. Este es un objetivo clave, por así decirlo, y el success metric. El key objective, nosotros vamos a plantearnos dentro del objetivo principal que tenemos para la empresa, otros objetivos claves que van dentro de ese mismo. Por ejemplo, un objetivo podría ser darnos a conocer
Supongamos que la empresa es aquí nada más en Usulután. Darnos a conocer en el departamento de San Miguel. Dejémoslo hasta ahí. Darnos a conocer en el departamento de San Miguel, porque después viene esto que es el Success Metric. En el Success Metric, ustedes van a especificar en qué porcentaje. Por ejemplo, ustedes podrían decir que la población de San Miguel conozca nuestra empresa en un 20%. ¿Ya? En un 20%. Ahora, luego eso está conectado al Go Date. En el Go Date vamos a decir en cuánto tiempo logramos planeamos lograr eso. Por ejemplo, digamos, ok, darnos a conocer en la población migueleña en un 20% dentro de 2 meses. Ok, dentro de 2 meses yo quiero que mi empresa sea conocida por el 20% de los migueleños. Ese es un objetivo, ¿ya? El Key Objective en Success Metric. Un objetivo clave, el Success Metric es en qué porcentaje yo voy a lograr ese objetivo y el Goal Date es en cuánto tiempo voy a lograr ese objetivo, ¿ya? Luego está el Financing Plan. Este en sí, el Financing Plan es muchísimo, muchísimo más amplio de estos dos aspectos que yo les voy a pedir acá nada más. Lo he resumido bastante, ¿ya? No vamos a hacer un Business Plan tan completo, sino que lo he resumido bastante, 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 ¿verdad? Aquí solo quiero que ustedes me digan el Source of Funding. ¿De dónde ustedes planean obtener ese financiamiento ya para su negocio? ¿De dónde planean obtener el dinero para su negocio, el financiamiento? ¿Y cómo lo van a utilizar, el Use of Funding? Ok, lo voy a utilizar para renta de local, para pago de planilla en los primeros 3 meses, que lo voy a utilizar para comprar equipo, para preparar el producto, etcétera. Ustedes me van a especificar todo eso. Primero, la fuente de financiamiento. Si es una fuente de financiamiento propia, si es un préstamo en un banco, si es con socios, ¿ya? Etcétera. Van a especificar eso en esta parte, en el Financing Plan. Aquí quiero detenerme. Voy a dejar de compartir acá rapidito y quiero compartirles esto. Yo les compartí una plantilla como esta, ¿ya? Como esta en Canvas. Ahí está la plantilla. Esto que ven acá ustedes a este lado, voy a poner acá, esto que ven ustedes acá a este lado, al lado derecho, todo esto es lo que ustedes van a ir llenando. La plantilla tiene todo lo que está al lado izquierdo, o sea, esto que estoy encerrando ahorita. Esto lo tiene la plantilla. Todo lo que está al lado derecho es lo que ustedes van a ir llenando. Si se fijan, en el Business Overview tenemos el Business, que es donde van a poner el nombre del negocio, le van a crear un eslogan y le van a poner una meta principal. Todo eso, claro, en inglés. Luego van a hacer el Market Analysis, donde ustedes van a poner... Ups, perdón. Voy a quitar estas líneas. En el Market Analysis, donde ustedes van a poner, pues, todo lo que ya estamos viendo. Who will buy our product service? ¿Para qué tipo de audiencia va dirigido? ¿Cómo se van a beneficiar de ese producto? ¿Las alternativas que ellos utilizan? O sea, la competencia. Y van a describir por qué su producto es mejor o por qué la empresa es mejor. Luego está el Marketing and Sales Plan, que ya también les expliqué cada una de esas. Y el Key Objective and Success Metric. Aquí están los objetivos. Y ahí está el Success Metric. ¿En qué porcentaje se va a lograr? ¿Y en cuánto tiempo planeo lograrlo? ¿Ok? Y luego el Financing Plan, donde mencionamos la fuente de financiamiento y el uso que va a tener ese dinero. Entonces, esto que está acá es lo que ustedes van a hacer. Tienen ahí la plantilla. Yo se las compartí en Canvas. Ustedes la descargan y completan eso de la forma que ya les he explicado. Ahora bien, ¿por qué es importante hacer un business plan? ¿Por qué es importante? Bueno, es importante hacer un business plan
aquí dice, who can your business plan convince? ¿Ya? Porque nosotros necesitamos convencer a alguien, ¿pero a quién? Dice, business plans are important documents used to attract investment. Se utilizan para atraer inversionistas before a company has established a proven track record, ¿ok? O sea, si usted tiene un buen plan de negocio, un inversionista va a confiar en su plan de negocio y puede invertir en su negocio, por lo tanto, ¿ya? Luego dice, potential sources of financing, o sea, las fuentes de financiamiento, las potenciales fuentes de financiamiento que puedan ustedes conseguir, dependiendo de cómo elaboren su business plan. Dice, if you need seed money from a bank or friends or relatives, your business plan can help you make a great case, ¿ya? Si necesitan que alguien les ayude a financiar su negocio, pues un buen plan de negocio les puede ayudar a eso, ¿ya? Ese es el objetivo de un business plan. O sea, conseguir prácticamente inversionistas, investors. Esto que está acá, los investors. Ese es el objetivo principal de un business plan o de un plan de negocios en español. ¿Ok? El objetivo principal. Si ustedes hacen un buen business plan, van a conseguir inversionistas. De lo contrario, no van a conseguir muchos inversionistas. Ya poniéndolo en la realidad de alguien que quiere establecer un negocio. Entonces, ahorita lo que van a hacer ustedes, o para este trabajo, think and choose your business. Van a pensar y a elegir su negocio. Les recomiendo de que, yo les voy a dar siempre hasta el viernes para hacer esto, pero si pueden hacérselo para el miércoles, mejor. ¿Por qué les digo esto? Porque este miércoles que viene vamos a tener la conferencia, ¿verdad? Entonces, y prácticamente desde el miércoles yo les voy a asignar la otra actividad. Y si esta la hacen, la dejan hasta para el jueves o viernes, van a tener dos actividades de un solo. ¿Ya? Por eso, háganselo antes del miércoles. Tienen tiempo. Y, bueno, aquí están las instrucciones. Dice, después de ver la videoconferencia y los videos publicados en Canva. Ah, véanse los videos publicados en Canva. Ahí se explica, o yo mismo lo explico otra vez. Así detalle por detalle, cómo rellenar cada una de las partes y doy un poco más de ejemplos, ¿ok? Que el docente publicó en la plataforma. Completa los requerimientos de tu plan de negocio según lo aprendido en esta clase. Igual, si tienen preguntas, siempre pueden hacerlas al grupo de WhatsApp. Aquí están los links. En esta parte de acá están los links para los videos. Ustedes pueden ir ahí, pues, y entrar a esos videos. Ahí está un poco más explicado. No sé si tienen questions, preguntas. Uh-huh. Esa actividad es individual, ¿verdad? Es individual, yes. Ok. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Questions? O sea, básicamente con la plantilla que yo les doy en Canvas, ustedes van a diseñar el business plan, que va a llevar todos los elementos que ya les expliqué en esta clase. Y también pueden ir a revisarlo. Voy a subir siempre esta clase, pueden revisarlo acá, o pueden revisarlo en los otros videos que son un poco más cortos y pongo un poco más de ejemplos ahí. Uh-huh. Ok, bueno, entonces, si no tenemos more questions, lo vamos a dejar hasta aquí, ¿ya? Me imagino igual que están cansados, acaban de salir de la otra clase, así que, pues, vayan a descansar o a hacer sus cosas y nos seguimos viendo. Y recuerden que para el miércoles va a cambiar la conferencia, ¿ok? Tengan un buen día. Bye, bye. Thank you, Kevin.